Miren la distancia que le lleva. Pero más adelante de repente viene justo detrás mío. Llevo la delantera para entrar a Wallride. Me bloquea entrando al frente mío y pierdo velocidad. Tomándole una buena ventaja. Es aquí donde se puede comparar que no se puede alcanzar tan rápido al oponente en autos de serie. Pueden ver cómo me mantengo a cierta distancia y no me acerco tan rápido como él lo hace al inicio. Ahora miren lo que pasa a continuación, voy acercándome de forma progresiva. Es posible que no logre alcanzarlo, pero sí llegar de segundo recuperando mucha distancia entre los dos. Cuando de repente aparece un lag sorpresivo, un lag que le da más ventaja y pierdo esa distancia que le llevaba. Prácticamente ese lag hace que me doble ventaja. Ese es el lag que da ventaja. Me salió de rima jajajaja.